gracias. Este era el ambiente que había hasta su momento en el entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la audiencia que se conoce contra el periodista Marino Zapete, acusada por la señora Maybeth Rodríguez, o acusado por la señora Maybeth Rodríguez. La audiencia no duró prácticamente nada, era una audiencia privada que inicialmente se llama de conciliaciones, donde las partes deciden ante un juez si consideran seguir. Eso se da sobre todo en delitos que no implican, digamos, delitos de sangre y demás, sino que se trata de infracciones que pueden las partes decidir si llegan a un acuerdo. Eso es lo que se supone, la justicia te da esa instancia. Eso era lo que se conocía hoy a las 9 de la mañana, pero no pudo ser, no se realizó. Lo que se hizo fue que se pospuso para el próximo jueves en virtud de que la parte acusada, la parte imputada, los abogados que representan al señor Marino Zapete, pidieron una comunicación de documentos de la acusación. O sea, la acusación como tal no la tenían y decían: no podemos hablar de algo que no tenemos. El juez consideró que sí, que tenían razón, y en tal sentido entonces se dio un nuevo plazo y el próximo jueves se estaría conociendo la próxima audiencia. Voy a darle a ustedes un pequeño vistazo de lo que ha ocurrido hoy en el entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que como saben es uno de los centros principales donde la gente va a conocer de sus audiencias. Hoy había muchas limitaciones, esa calle estaba completamente cerrada, como ustedes pueden observar. Había mucha dificultad para entrar en un y otro lado. De hecho, le tengo algunos de los momentos. A mí misma pasé un poco de trabajo para entrar, finalmente pude hacer muchas limitaciones, incluso yo me atrevería a decir que más que las que vi en el juicio Van Inter, por ejemplo, donde los acusados estaban acusados de perjuicio millonario, en perjuicio del pueblo dominicano, de un desfalco contra el Estado dominicano, más que en los casos de los choferes donde habían denuncias de sicariatos, y acostumbrado como está el sector choferil, que usted encuentra disputas o dilemas. Entonces hoy era un día prácticamente cerrado. De modo que la gente que fue y que se autoconvocó quedaron en el entorno. Algunos periodistas tuvimos ciertas dificultades para entrar, y bueno, y otra parte sí pudo estar en ese tercer piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Yo he estado transmitiendo desde la mañana, pero a la gente que estoy viendo en este momento por primera vez en el día aquí a través de Teleradio América, les saludo, mis afectos y mi agradecimiento de que escojan este programa para informarse, para enterarse. Estoy muy agradecida de ustedes, como también de todos los que están a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a dar cobertura de inmediato. Me voy con las declaraciones que daba Zapete. He entregado un nuevo documento hoy, aquí lo tengo, este es el documento. Y le pregunté, teníamos un rato hablando ya, donde él daba las declaraciones. Le pregunté básicamente de qué va este documento, algo que también valoró Uchi Lora y que valoró Pancho Álvarez. Vamos a conocer un poquito estas incidencias y algunas cosas que quiero comentarles. Contratos que se le paga para eso. Usted va y le cierra el programa, usted va y lo persigue con sus empleadores, usted va y lo siente en el banquillo de los acusados, y entonces dicen las bocinas: ay, no, pero eso no es nada para que lo demuestre si él tiene... Si él tiene pruebas. Zapete, ustedes han entregado hoy esto. Aquí tenemos entendido que hay una nueva documentación. ¿De qué se trata? La documentación que ha entregado el equipo de abogados míos es claramente un mentir rotundo a lo que alega la señora Maybel, que ella firmó esos documentos, pero que ella no tiene nada que ver con la empresa. Ahí está establecido y probado con la resolución de la asamblea, acta de la asamblea, debidamente notificada ante la autoridad competente, que ella es una ejecutiva, que ella tiene, se le concedió ahí poder para firmar cheques, para hacer toda transacción económica, para negociar contratos y todo eso. Eso está aprobado. Ahora quizá dicen que eso es mentira también, pero yo creo que a partir de hoy ellos van a tener que cambiar la versión de que ella no sabe nada. Mucha gente ha tenido problemas para entrar. Nos contaban que cuando tú llegaste, entraste muy bien, rápidamente, pudiste acceder al Palacio. Bueno, estaba bloqueada la entrada, tuve que quedarme, desmontarme del vehículo y luego bloquear. Yo soy el imputado, déjenme pasar. Sí. Y bueno,
me dejaron pasar porque era el diputado. A mucha gente no lo quería dejar pasar. Conmigo no van a llegar a situaciones de confrontación. Y quiero decir claramente, para que nadie alegue que Marino Zapete se violentó o lo que sea, en mi vida jamás he tenido una confrontación personal, física con nadie. Mis confrontaciones son en términos ideológicos, de ética, de comunicación. Entonces, a mí no me va el que quiera provocar una situación para luego decir que nosotros hemos alterado el orden, que hemos hecho lo que sea, que sepa que están montando eso. Por eso les dije a la gente con lo que me encontré, si no lo dejan entrar, no entren, que la solidaridad se sienta. Edith Febles, La Cosa Como Es. Bueno, ahí tienen las declaraciones que daba el periodista Marino Zapete, que habló incluso un poco más ahí en varias ocasiones, oportunidades con los periodistas. El documento al que se refiere es este que está aquí, es un documento que fue repartido a la prensa por los abogados de Zapete. Es bueno para la gente que está en sintonía y que quizás no conoce de qué se trata este caso, explicarle de forma, digamos que didáctica y sencilla, lo que ha ocurrido acá. Hay una investigación que hizo un abogado, Jorge Luis Polanco, que es un abogado de Santiago, sobre un proceso de negociación que se dio desde el Ministerio de Obras Públicas, la firma de unos contratos, entre... en los firmantes son el titular en ese momento del Ministerio de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, ministro, y la señora Maybeth Rodríguez Sánchez. El señor Gonzalo Castillo es el actual candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y Maybeth Rodríguez es la hermana del Procurador General de la República. Hay gente que dice en este tipo de casos, y yo quisiera hacer en eso... digamos, con bastante lógica, porque en ánimo de que se entienda y que se comprenda, hay gente que dice, no, eso es lo mismo, si una gente se siente imputada, si yo digo una declaración en un programa y alguien se siente imputado, se siente señalado, siente que su honor está ofendido, va a la justicia, y ciertamente tienen razón. Todos los días el que dice algo en un medio de comunicación, incluso quien lo escribe, los límites que existen son los que las leyes establecen, aquellos que las leyes establecen. Entonces, si alguien se siente difamado, imputado, dice, bueno, yo voy a ir a los tribunales de la República. Pero eso, si lo tomamos de ese modo, lo estamos viendo con demasiada simpleza en el caso que se trata. Demasiado simple, demasiado cómodo, demasiado ingenuo quedarnos en una visión de que eso es una persona particular, como se dice era en el contrato, y que bueno, va a ir a los tribunales de la República. Esa no es la realidad, y uno lo puede sentir incluso en el ambiente que hay, en los recursos que te tienen, en las imposibilidades de ingreso, en la forma en que se motorizan estos procesos. Uno sabe que no estamos frente a un mismo caso. Estamos frente a un caso muy claro de denuncia del poder, de denuncia que atañe y que afecta al poder constituido, es decir, al poder en República Dominicana. Estamos hablando de que estos contratos fueron suscritos por el actual candidato del partido oficial, del partido en el gobierno, y una señora que también tiene vínculos con el poder, aunque ella no sea la titular. ¿Por qué? Porque da la casualidad que a quien le correspondería investigar lo denunciado es el hermano de esa persona. Y obviamente tampoco esa debería ser una objeción. No, él podría decir, bueno, yo me abstengo y la Procuraduría General de la República, que tiene unos departamentos, dice, venga acá, usted ha hecho una denuncia, usted nos formula, nosotros estamos, al menos estamos investigando. O sea, una autoridad competente del país que cuando se formule una denuncia de esta naturaleza diga, estamos investigando. Nosotros vimos los contratos que denunciaba Alicia Ortega en el Ministerio de Obras Públicas, que fueron, según la denuncia que hace Alicia, contra la ley de compras y contrataciones del Estado, y hay una serie de situaciones que deberían ser explicadas. ¿Ustedes vieron que una autoridad dijo, yo voy a investigar eso, vamos a determinar qué pasó? No. Es el candidato el que le dice a una instancia que no tiene fines de persecución,
que es la comisión, la dirección de ética, y él le dice en una carta, investiguen, es decir, él designa a quien le investiguen. Yo no sé si tiene razón o no, si habrán al final, usted podrá decir al final todo puede quedar claro, al final podrán decir ahí no hubo nada turbio, al final podrán decir ahí no se violó la ley, pero lo que está claro es que tenemos serias limitaciones para que se procedan a hacer las investigaciones concernientes a los temas que atañen al poder. Y cuando nos encontramos con eso, nos encontramos con lo que es, digamos, la columna vertebral del ejercicio periodístico. Decía Martí que la crítica es el ejercicio del criterio, es decir, es periodistas con criterios que puedan decir en un momento determinado, miren señores, esto que atañe a la población, que atañe al público, aquí está ocurriendo esto, y una autoridad que diga, vamos a ver qué está ocurriendo. Digamos que ahí hay una gran contradicción en que las consecuencias de una denuncia la comience a pagar el periodista sin siquiera iniciar una investigación de lo que se ha denunciado. Yo no entro al fondo le cuesta entrar a las instancias judiciales apoderadas, que bueno, parece ser, como decía Uchiloro, que el fondo se va a conocer en una acusación contra el periodista. Pero la lógica indica que ante una denuncia de esa naturaleza lo que procede es vamos a hacer una investigación y la autoridad competente, después de realizar esa investigación, incluso si quiere, procede. Pero aquí todo, friendo y comiendo, no, descartado. Periodista, el tema de su salida, que por supuesto, como ustedes saben, ha sido de este canal y Zapete lo refería, es un punto que se podrá poner, que hay serias, divergencias entre lo que dice una parte, lo que dice la otra, lo que sea. Pero al final para un periodista el resultado es el mismo, es decir, yo hago una denuncia hoy y en la tarde ya no estoy. Independientemente de todo lo que pase, es decir, independientemente de cómo fue, de cómo se pidió, de si no se pidió, de quién lo decidió, el mensaje es claro y es contundente. Cuando usted afecta al poder, usted paga unas consecuencias. Vivimos en un mundo donde los periodistas están informando de todo. Se está informando, tú puedes informar que un tipo mató allí, que el otro hizo tal cosa allá, que un chofer hizo tal diablura, que un empresario hizo tal cosa. Siempre se está informando cosas. Pero el mensaje que hay cuando estas cosas ocurren es, informe de lo que usted quiera. Informe de la banalidad, hablemos de la banalidad, hablemos de lo que a la gente no importa. Pero si usted habla de eso, olvídese que usted va a tener serias dificultades. Y eso obviamente tiene una lectura para todo el periodismo. Eso, por eso usted encuentra que en esta audiencia estaban prácticamente todos los periodistas, o muchos periodistas, que son críticos, periodistas que no hacen otra cosa que ejercer el criterio, ese ejercicio del criterio. Todo el que puede entender dentro de la población sabe que cuando se trata de información, la información tiene un carácter relevante y un carácter relevante en democracia. Entonces, usted tiene, eso es un particular, los que te dicen, no es un particular. Estamos hablando de un tema que conduce a alguien de tanta relevancia como un ministro que está postulándose para ser presidente. Y eso debería ser sencillamente aclarado, eso no tiene otra. Eso es tomarlo, eso no, yo no sé cómo es que van a hacer con eso. Podrán hacer todo, pero no hay otro camino. No hay otro camino y uno lo ve en todos los países. Ese tipo de temas y de situaciones es tener la sensatez y la correspondencia con lo que la lógica y el servicio público que se está ejerciendo tiene, de decirle, óigame, lo que pasó aquí fue esto. Entonces, parte de la documentación, lo que se ha dicho, bueno, eso se firmó como si fuera una particular y demás. Hay algunos documentación que hoy ofrecía el periodista Zapete, yo le preguntaba, él se refería a un acto que consigna, ellos han entregado hoy esto a la prensa, que es una resolución mediante la cual la señora Maivet dice, los socios de la sociedad Grupo Asinra, constituidos en Asamblea General Ordinaria, resuelven otorgar poder a la señora Maivet Virginia Rodríguez, ahí está, otorgar poder en su condición de gerente y apoderada de la empresa. O sea, en su condición de gerente y apoderada de la empresa. Esta es la documentación. Eso, por supuesto,
habrán mil lecturas, pero ahí muestra un vínculo. Esta fue la información que fue, o la documentación que fue entregada hoy. Yo lo que voy a hacer rápidamente, y tengo otros temas también, es que veamos algunas de las personas que estaban allá, que pude conversar con ellas. Tenemos a Uchi Lora, tenemos en este caso a Juan Bolívar Díaz y a Adalberto Gullón, que estuvieron presentes en este inicio de este proceso. Bueno, yo creo que esto es una provocación terrible a la vergüenza de los periodistas dominicanos, a la dignidad, porque con todos los documentos que Marino ha mostrado, ¿no? Indicativo claro de que la señora Maider Rodríguez, esos contratos que él ha señalado, que ella no era una simple apoderada legal, que además se ha demostrado con un acta que ella es gerente, era gerente en ese momento de esa empresa. Y entonces, ¿de qué es lo que pueden extraer? ¿Cómo pueden evadir ese elemento fundamental? Mira, yo creo que aquí hay un atentado contra la esencia misma del periodismo. El periodismo en funciones tiene que ser canal de denuncia. De denuncia y de reclamo. Marino se hizo eco de una denuncia. Una denuncia fundamental. De un ciudadano que tenía derecho a pedir transparencia y a reclamar justicia en el manejo del fondo. Eso fue lo que hizo Marino. La otra misión importante es la de vigilar los poderes públicos. Cuando el periodismo pierda esas funciones, no tendríamos periodismo. Entonces aquí hay un atentado contra la esencia misma del periodismo, contra las funciones principales del periodismo. ¿Qué busca con esto? Atemorizar a los jóvenes periodistas para que cuando le hagan una denuncia a la que cualquier individuo o cualquier grupo social tiene derecho, no se canalice. Y entonces imponga la autocensura, que es lo que está tomando cuerpo en la sociedad dominicana. Mucha gente se autocensura para no tener conflictos como esto. Esto se va a caer en el tribunal, porque no tiene fundamento. Pero mientras tanto, hay que buscar abogados, hay que venir a las audiencias, hay que molestar. Y eso atemoriza. Y creo que justamente frente a esto que estamos. Esta situación, Bolívar, especialmente simbólico, porque el funcionario que le toca investigar las denuncias tiene intereses en el proceso, que es su hermana. O sea, bueno, pero es que aquí se han roto todos los niveles de nepotismo y de tráfico de influencia y de intereses cruzados y encontrados en todos los niveles del Estado Dominicano, y este es un lugar. Él es juez y parte en este caso. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Bolívar. Bueno, voy a seguir. Lo consiguió del espionaje, no lo incriminaba, entonces lo tergiversó. Ante el país y la sacó de la Suprema Corte. No el procurador, el presidente, pero él le hizo el servicio. Entonces, hoy llevan a un comunicador a un tribunal donde hay un juez que tiene mucho menos categoría que un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y ese juez sabe que el procurador lo puede explotar. Sin embargo, por lo que sea, por los pocos minutos que duró esta audiencia, con la irresponsabilidad de los acusadores que no trajeron ninguna acusación, lo que se vio en ese juez fue una actitud responsable, porque no nos equivoquemos, hay muchísimos jueces. Por eso esta sociedad tiene que luchar por fumigar la justicia de fiscales y jueces del partido y abogar porque todos los jueces, todos los miembros del Ministerio Público, hasta el último alguacil, sean de carrera. No es sacar a todos los que están ahí, no. Es dejar a todos los que sean de carrera y completar los que falten con jueces y fiscales de carrera también. Y aquí los candidatos y los partidos van a tener que hablar claro acerca de cómo es que van a manejar el asunto de la justicia. Porque la primera necesidad de esta sociedad hoy en día es la justicia independiente. Porque ya no se puede respirar con este tipo de cosas. ¿Usted ha visto un procurador yendo de un dueño de medio a decirle sácame a fulano de aquí? Y
además ese medio dejándose presionar. Esto tiene un nombre, dictadura. Me gustaría, porque hoy hay nueva documentación, una valoración suya, no sé si ha observado. No he visto, hay agua. Bueno. Aquí están documentando sus alegatos públicos. La hermana del procurador alega que no tiene ningún vínculo con el grupo Ancintra. Que por tanto, la firma de ella está ahí. Por no, pero ahora lo que está en la defensa, el periodista Zapete, en forma por el dominicano, que el 27 de septiembre de 2017, la señora Maylene Díaz Rodríguez Sánchez recibió poder dentro de Ancintra en el sentido siguiente. Y aquí está. Dice, los socios de la sociedad la ponen en condición de gerente y apoderada de la empresa. ¿Por qué firma el nombre de la empresa? El contrato de los 15 millones. 15 millones son de dólares. No es la firma de ella. Que ella ha negado que esa sea su firma. Digamos que este es un caso más. Bueno, luego compartiré de manera completa esta documentación de todo lo que conversamos dentro de este proceso que, como digo, atañe un bien esencial, el ejercicio fundamental del periodismo a República Dominicana. Y sobre todo recordar, o sea, aquí hay denuncias de Odebrecht que no se investigaron. Aquí hay denuncias de los tucanos que terminan con una sola persona. Aquí las denuncias que atañen al poder no terminan en nada, se vuelven agua y sal. De hecho, el libro de Participación Ciudadana, que decía 20 años de impunidad, así lo muestra. Lo grave es que se convierta entonces que aquellos que denuncien, digan, bueno, eso tiene límites, cuidado. Yo me voy a ir a la pausa, cuando regrese voy a estar hablando con la diputada Gloria Reyes. Vimos una declaración de la chica que representa a República Dominicana, que representó a República Dominicana en el Miss Universo, y me recordé de Gloria Reyes porque ella ha sido una batalladora por la eliminación del matrimonio infantil en República Dominicana. Hoy la invito por el tema de las mujeres en los partidos, pero ella puede hablar de muchas cosas. Me voy a ir a la pausa dejándoles con este video, con los líos para entrar, porque, óigame, según contó, incluso lo contó en vivo Fernando Hasbun, que acompañaba a Zapete, cuando llega le dijeron, no, no se puede entrar, y dice, pero yo soy el imputado. Habían unos límites y unas restricciones hoy. Yo puedo entender para los grupos que están vociferando, pero los policías, a mí me dijo el policía que yo tenía que llevarle mi carnet de periodista. Oye, yo fui a Haití cuando el terremoto y me dijeron, no, venga, te la conocemos. Entonces, que mi carnet de periodista, pero después ya no era el carnet, después era que por ahí no se dejaba entrar prensa. Pero si es que no van a entrar prensa, es sin carnet o con carnet, entonces después como que no podía ser el loco. Y yo di la vuelta. Aunque encontré gente, incluso uno fue el que me guió, pero se lo pongo solo como anecdótico, porque, ay hombre, esas cosas cuando se pasa en ese celo por el espacio, eso es ineficaz. Hago el cambio y regreso de una vez con Gloria Reyes. ¿Y cuál es el motivo de que no se puede pasar por aquí? ¿Es oficial? ¿Cuál es el motivo oficial de que no se puede pasar por aquí? Diga, joven. Bueno, señores, esto, cuando Van Inter se cruzaba por esta área, la vuelta por ahí. Está prohibida el ingreso por esta zona del Palacio de Justicia. Oficial, ¿cuál es la razón por la que no puede entrar? Por los periodistas no se lo ponen en China, yo he sido reportera y he estado aquí todo el tiempo. ¿Cuál es el motivo por el que no se puede entrar por aquí? Ya ustedes están viendo, está prohibido entrar hoy por esta área para los periodistas. ¿Podemos cruzar, incluidos, por favor? No, tiene que dar la vuelta por allí. ¿Por qué? Si eso es increíble. Tenemos derecho, venga, doctor, venga. Ok, gracias. El derecho depende de si el oficial lo conoce. Tránsito. No es el Palacio de Justicia, no se entiende. Sí, creemos que tenemos derecho. Tenemos derecho a la información. Pero esto es increíble de que no se pueda entrar por esta área. Yo subí audiencia, señora. ¿Cómo hago? Para usted subir audiencia. Venga, doctor, venga. Depende. Y para cruzar, no. Pero, señor, yo voy a una audiencia a cubrir. ¿Cuál es el problema? También la prensa tiene que dar la vuelta. Cruza. Esto no se entiende. Señores, yo le puedo decir a ustedes algo.
Lo que le están haciendo hoy a Marino Zapete, se lo pueden hacer a usted o a un familiar de usted mañana. Cuando se abusa del poder y se quiere censurar la prensa, nos afecta a todos los dominicanos. Por eso estamos aquí hoy, para defender el derecho suyo, de su familia y de cada uno de nosotros los dominicanos, para ponerle un control al poder y al abuso de poder. Edith Febles, la cosa como es.